Hoy aquí en el Senado de la República se han expresado voces distintas, porque el Senado es pluralidad, tolerancia. El Senado practica la tolerancia. Es más, es inverosímil que este foro se pudiera haber dado en el Senado de la República en otras épocas. No solo sería una herejía política, sino sería inconcebible. Lo que el país sí necesita es menos confrontación, es que todos o la mayoría de los sectores nos pongamos de acuerdo para construir el país que merecemos. Aunque tú no pienses como yo o yo no piense como tú, tenemos que respetarnos. Y así se construyen las sociedades modernas.